Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez pues tenemos otra partida aquí del mago del troleo ¿Por qué digo esto? Porque realmente en esta partida hace magia eh, Lleva las negras, sobre todo lleva las negras en esta partida y vamos a ver cómo en esta partida, igual que otras que os he traído de, de esta serie Magnus Carlsen mueve su dama prematuramente, mueve su rey y coloca a la dama en el lugar del rey. Pero no solo eso, sino que en plena apertura, sin mover ninguna pieza, mueve su dama siete veces. Vamos a ver esta interesante partida porque realmente esto es de magos y se saca un conejo detrás de otro de la chistera. E4 ha empezado el jugador blanco, que su nick en liche en este torneo era Wizard98. Y. Magnus Carlsen le responde después de E4 con la defensa caro con C6, pero prácticamente el objetivo de esta jugada no es jugar la defensa caro sino es llevar su dama hasta A4, luego H4, luego mover su rey, perdón, después de H5, mover su dama a E1 y hacer la típica apertura, pero no solo esto, sino que va a seguir <coughs> moviendo la dama prematuramente, ya veréis que es al la leche en bicicleta caballo C3, las blancas desarrollan una pieza y dama A5 juega Magnus Carlsen sacando su dama y vemos que allá ha hecho un movimiento de dama, caballo F3 desarrolla otro caballo eh, F6 para llevar su dama como digo a H5 y luego refugiarla después de que mueva el rey refugiarla en el sitio del rey ya lo habéis visto en otro vídeo, Esto no es nada nuevo. D4, el blanco juega muy bien. De sal, bueno, controla el centro con, con otro peón y tiene un buen control de centro y dos caballos desarrollados con una posición bastante digna. Así que Magnus Carlsen sigue moviendo su dama, dama h5, alfil e2 y lo que pretende de aquí el blanco es sacar su caballo para darle, digamos, un descubierto a la dama. Rey de 8, mueve el rey para refugiar a su dama. Solo hace este movimiento y la dama va a mover 7 veces, como, como vamos a ver en la partida. Eh, rey de 8, y aquí el blanco juega caballo E5, descubierto a la dama de Carson, que se va a E8 y ya tiene la posición típica de su apertura. Le ha dado ahí toda la vuelta al tablero con la dama. Y la dama se coloca en el sitio del rey ahí, cambiándose los sitios, ¿no? Diciéndole, "Ponte tú aquí que a mí me gusta más este sitio." Pues bien, la partida ha seguido con caballo D3, <coughs> E5 ha seguido Magnus Carlsen y las blancas <coughs> perdonar Ponen bajo seguridad al rey. E por D4 ha jugado Magnus Carlsen aquí moviendo otra vez otro peón, ¿para qué va a sacar pieza? ¿Para qué va a desarrollar su juego si Magnus Carlsen puede hacerlo? Puede sacar la dama prematuramente, puede darle vuelta al tablero y seguir jugando con la dama. Caballo B1 y dama por E4, otro movimiento de dama. C3, D5 ha jugado aquí Magnus Carlsen y alfil F3 atacando a la dama y dama H4, otro movimiento de dama. C por D4 ha jugado el blanco y Dama por D4, otro movimiento de Dama. Y vemos que lleva 7 movimientos de Dama. O sea, Uno movió aquí, 2, 3, 4, 5, 6. No, ha vuelto aquí primero y 7, ¿no? Bueno, vamos a verlo, vamos a contarlo hasta aquí cuántas van realmente porque... Realmente van 7, porque yo lo he contado antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 movimientos de dama. Aquí lleva 7 movimientos de dama, justamente. Eh, mirad que todavía me faltaba uno, ¿no? Estábamos aquí y me faltaba cuando el alfil la ataca. Dama H4, Iván 6, y con este 7, mirad que ha, ha venido de aquí hasta A4, hasta H5, ha regresado a E1 y ha subido para arriba, bueno, eh, hasta 7 movimientos. Madre mía, aquí se ha movido dos veces, la han hostigado la blanca y Magnus Carlsen tiene esta posición. Mirad, si esto no es de magos, que venga y me lo cuenten. Y el blanco está súper bien desarrollado, tiene al rey. Digamos, enrocado, bajo seguridad Y aquí después de caballo C3, alfil T6 Ahora sí desarrolla una pieza Y lo que pretende Magnus es darle jaque mate ahí en plena apertura Bueno, en pleno, los primeros movimientos G3 ha hecho aquí el jugador blanco atacando a la dama Y se ha tenido que mover otra vez Dama B3 y caballo E7 Torre A de 1 y H5, pero Magnus Carlsen es increíble sin desarrollar sus piezas, dice, eh, igual yo me lanzo al ataque aquí con iniciativa y lo que quiero es abrir la, la diagonal y darte jaque mate en H7 con dama y torre, eh, caballo F4 atacando a la dama aquí han capturado las piezas negras, alfil por F4, alfil por F4 y H4, eh, la idea de Carlsen clara, ¿no? Eh, capturar y dar jaque mate Por ejemplo, le gustaría a en que hiciera cualquier jugada El blanco como A3 Y después de H por G3, H por G3, Dama H2 mate es, Esta es la idea de Magnus ahí ¿Para qué vamos a gastar tiempo y energía en desarrollar piezas si podemos dar jaque mate directamente? Eso no ha sucedido porque aquí El blanco ha jugado con mucha agudeza Ha hecho caballo por D5 y vemos como esa torre está mirando con mucha mala leche y mucha maldad al rey blanco. Al rey blanco no, que aquí está el rey negro. El rey negro y ahora, por ejemplo, no funciona H por G3 porque sería malísima. Pues vendría un alfil por C7 jaque y al rey E8 caballo por F6. Y la verdad que ahora las piezas de Magnus Carlsen están en jaque mate. Haga lo que haga el rey negro, tanto si hacen G por F6 capturando el caballo como si hacen rey f8 mueren g por f6 torre d8 mate porque esta diagonal la tiene controlada la dama y si si no capturan el caballo sino que mueven el rey es igual porque la torre viene igual a d8 y es jaque mate por lo tanto h por g3 ahora no sirve y Magnus Carlsen está en problema o no está en problema aquí en esta posición las blancas controlan todo el centro la partida ha seguido c por d5 capturando este caballo pero Alfil por D5, y mirad que el rey ese está acorralado por todos lados. Que lo miren, amenazan con descubierto ya a F7 y romper. Bueno, darle jaque mate directamente. Caballo por D5, han seguido las piezas negras. Y Dama por D5. Pero mirad si ese rey está pelado ahí en el centro. Ahora esta torre viene para acá y es que el jaque mate. No se salva aquí de ninguna manera. Ha jugado caballo de 7 cubriéndose ahí como puede. Y aquí el blanco ha cometido un error. Dama de 6. Quizá para darle un jaque en C7. Pero aquí la buena jugada era torre F1 cortando al rey. Y aquí prácticamente palmaban las negras. Pero el mago de Riga. Digo el mago de Riga. El mago del troleo. ¿Sabéis quién es el mago de Riga o no? Buscadlo en internet. Que ya soy grande. Eh, bien, aquí el blanco juega Dama de 6 y el mago del troleo, como os digo, se salva de todas. Porque ha hecho H por G3, ahora sí que amenazan con el jaque mate. Así que han tenido que capturar aquí al fil por G3, defendiendo Torre E8, pero el rey se escapa. Ahora le da tiempo, mirad lo importante que era que esa torre estuviese en la columna E. porque Ahora... Como si por arte de magia sacándose conejo de la chistera, el rey parece que se va. Después de torre F1, la torre llega tarde, rey F7 escapando del asedio blanco. Y mirad que aunque estén todas las piezas en el centro, Magnus Carlsen se escabulle, rey G6, dama de 3 jaque, rey H6, dama E3, que ha sido épico porque aquí se ha sacado... La varita mágica... Y ha empezado a hacer magia de la, de la buena... G5... Interrumpiendo la acción de la dama... Torre D6... Atacando otra vez... Amenazando mate... Pero... Dama F5... Defendiendo... H4... El, el peón está clavado... El blanco int lo intenta por todos los medios... Pero Magnus Carlsen... Siempre encuentra la jugada exacta... Rey G6... Y... Dama B3... Intentando... Eh, penetrar por la retaguardia... Pero... Torre F8 controlando esa casilla h por g5 caballo c5 ahora Magnus Carlsen ataca a la dama se ha ido a e3 y dama por g5 y Magnus Carlsen dice oye cámbiame las damas porque veo que no está haciendo nada dando vuelta aquí para aquí para allá pero al fin y al cabo no me está ah, no me estás digamos rompiendo dama d4 el blanco no quiere y alfil g4 aquí por ejemplo, eh, Torre h8 era más fina con ideas de mate ya con, to eh, por ejemplo, a cualquier jugada dama c1 jaque rey g2 y dama h1 mate, eh, exacto, evidente. <laughs> alfil g4 ha hecho aquí manucarse, no ha hecho esa jugada, ha dicho va, yo me desarrollo en mi alfil. Todo esto porque estaban en Premú, ¿eh? Y no le ha dado tiempo, si no lo hubiera visto, porque eso es muy fácil para Magnus Carsen, pero como estaban moviendo en Premú, eran partidas de un minuto, eh, pues por esto suceden todas estas cosas, ¿no? Pero es, es, es tremendo, es espectáculo puro. Alfil F4 ha hecho el blanco amenazando a la dama, dama F5, Torre D5, otra vez el blanco amenazando a la dama. Parece que. que... Pero todas las piezas del blanco ahí centralizadas y Magnus. Dama B1, Jaque, Rey G2, Caballo E6 amenazando a la dama, Dama E3 y Torre H8. Y ahora sí que Magnus Carsen amenaza ya mucho peligro con mate en H8. La partida ha seguido al fil H2. Dice: Bueno, me pongo aquí y aquí no pasa, porque estoy interrumpiendo la acción de la torre. Ahora no hay mate en H8. Bueno, en a, sí, en, H, en H1, digo, en H8, estoy diciendo todo el rato, en H1, ¿vale? Pues bien, aquí Magnus Carlsen otra vez, torre por H2, tremendo este zarpazo aquí, <laughs> sacrificando ya, sacándose ya el conejo final de la chistera, y a rey por H2, torre H8, jaque, rey G3, y dama G1, jaque, mate, pero qué partidón ha hecho Magnus Carlsen aquí, <laughs> bueno, si no partidón... Qué espectáculo ha dado eh, moviendo esa dama tantísimas veces, saliendo de todos los atolladeros. El rey ha estado ahí en peligro de jaque mate, se ha salvado y ahora es Magnus Carlsen el que da jaque mate con patata frita, atún y tomate. Aquí os dejo otros dos vídeos. Espero que os haya gustado, que eh, también os van a gustar. Dale me gusta. Un gran saludo para todos amigos.